Se suscitó un robo con violencia en la Supermanzana 30, donde incluso uno de los delincuentes le disparó con un arma de balines a uno de los vecinos que le perseguía, provocando las múltiples quejas de habitantes de la zona por la falta de seguridad que ahí se vive, informó el director de la Policía Preventiva, Rolando Sánchez Reyeros. El robo fue en la Supermanzana 30. Efectivamente, salen por la Supermanzana 26 y unos vecinos que se percatan del hecho emprenden el seguimiento de esta gente y ellos efectúan un tiro para continuar con su huida. Sabemos que toman un vehículo desde una vecina también ahí de la Supermanzana 26, que lo dejan unas calles más adelante y finalmente emprenden la huida. Ante estos hechos, señaló que incrementarán la presencia policial en dicha zona como medida de prevención para evitar que continúen suscitándose esos actos. Lo que estamos haciendo precisamente es, primero, estamos estableciendo en todo este perímetro del centro un reforzamiento de la presencia y sobre todo con gente a pie, por las características propias de la Supermanzana 26, el Mercado 28 y toda esta zona del centro. Independientemente de que el cuerpo del grupo de reacción del UFE está resguardando los valores que tenemos oficios específicos en cuanto a la receptoría de rentas, en cuanto al correo y otras dependencias que se encuentran por ahí, estamos tratando nosotros de fortalecer esa presencia. Pero cabe señalar que en meses pasados el presidente municipal anunció la creación de grupos policíacos, los cuales serían de pie a tierra y ciclistas que tendrían la encomienda de vigilar esas zonas, la cual hasta el momento no ha dado resultados, pero a lo cual señala el director de la Policía Preventiva que las bicicletas se encuentran en mantenimiento. Los tenemos y de hecho, bueno, lo que pasa es que ahorita tenemos las bicicletas, como todo, tiene que tener un mantenimiento que ahorita está en el área del administrativo para darle mantenimiento a ese equipo, pero con bicicleta o sin bicicleta nosotros tenemos que estar ahí pendientes y presentes. La problemática y la dinámica que se está dando en ese entorno es de que tenemos que prever de gente que precisamente nosotros estamos ubicando no viene de fuera, sino es de ese mismo entorno, ya sea la 26, donde tenemos muchas casas abandonadas, o en el centro, ya tuvimos el caso de la 22, donde hay un restaurante abandonado, donde más que entrar a robar, nosotros con los compañeros de la Policía Judicial ubicamos que es gente que pernocta ahí en esos lugares y casas abandonadas. Imágenes de Ricardo Vallejo, información de Jonathan Díaz, Notivisión.